Hoy vamos a ver uno de los lugares más espectaculares de Mendoza, la Laguna de Valle Hermoso. La encontramos después de recorrer 27 kilómetros en un camino de ripio desde Las Leñas hasta Valle Hermoso. La llegada a la laguna se hace por un camino de caracol que nos permite el descenso. Para acceder a Valle Hermoso es ineludible pasar por Las Leñas. Hasta ahí es todo asfalto, pero a partir del centro de esquí, el camino se torna sinuoso y con obstáculos como escalones de agua y grandes piedras. Por eso se recomienda circular con vehículos 4x4 o motos. Valle Hermoso cuenta con un único camping ubicado en la laguna, que tiene un valor de 300 pesos por persona y te permiten acampar frente al lago. El lugar ofrece baños, duchas, un comedor que ofrece menú, por ejemplo, cordero al disco y comidas típicas. Cuenta con wifi y todo el complejo se alimenta con energía solar. Es muy importante llevar protección solar y abrigo, dado que las temperaturas varían mucho del día a la noche. En verano, por ejemplo, nos podemos encontrar con temperaturas de hasta 0 grados por la noche. Bueno, el viaje a Valle Hermoso desde Malargüe o viniendo de San Rafael, toda la ruta es realmente preciosa. Es todo un asfalto muy lindo. Le pasás primero por... Podés visitar la Laguna de la Niña Encantada, el Pozo de las Ánimas, todo lo que estuvimos viendo en los videos anteriormente. Y de Las Leñas hasta el valle, esos 27 kilómetros de ripio, son realmente espectaculares. Y al motociclista aventurero es zona de disfrute. Es realmente la felicidad completa. Es un paisaje muy, muy, muy lindo. Y es para disfrutarlo, es para visitarlo, no se lo pierdan, el que lo pueda hacer, hágalo, porque realmente es muy, muy hermoso. Debe ser uno de los lugares más lindos de Mendoza y del país, ¿por qué no? Y bueno, gente, hay que animarse a hacerlo.
bien. Yo digo, pasar el día y acampar. Está bien. Fantástico. No te cobra carpa. Bárbaro. ¿Cómo se puede cambiar la bolsita? Sí, tendremos que ver la disponibilidad, porque tenemos algunos ocupados y necesitamos hacer una reserva. Frente a la zona de acampe está la laguna y un cerro muy alto que, además de ser un hermoso paisaje, sirve como pared que proyecta sombra en los primeros momentos del amanecer. Y así el sol demora a andar en las carpas y nos permite dormir un poco más. Todo el que ha acampado en la intemperie sabe que el sol apenas sale, comienza a dar mucha luz en la carpa y a dar calor. Y entonces uno se levanta siempre muy temprano. En cambio, de esta manera nos permite dormir hasta las 8, 8 y media tranquilamente y poder disfrutar de un mejor descanso. ¿Vas a limpiar el mate? Voy a limpiar el mate, pero mira qué pasa. ¿Qué pasa? Congelado. Un cubito de yerba. Cubito de yerba. Congelado, totalmente congelado. Machete, ese le pega el asesino del mate. ¿En la cabeza alguno? Yerbas eternas. Pero no salió, boludo. El tipo, ¿sabes cómo te va a caer ese mate, no? Es hermoso, los riñoncitos. Ahora falta el mío, hay que ver si sale la... Mirá, mirá, es impresionante. Vamos a tener que hacer esa foto con un rato. Sí, bueno. ¿Qué va a hacer? Culpa de esto, parece. Por hoy les agradezco el haber mirado este video, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, y bueno, como siempre les pido que se suscriban y que puedan lograr sus sueños. Yo estoy cumpliendo los míos, que desde hace muchos años que estoy haciendo cosas que siempre quise hacer y nunca las hice, así que ahora bueno, las estoy haciendo y me hace muy feliz. Bueno, de vuelta les agradezco y... Como siempre les digo, buena vida y buenas rutas.